Por fin, gente, luego de mucha espera, ahora sí vamos a poder hablar al completo de Thor Love and Thunder. Así que no sé, siéntate, tráete algo de comer, relájate y disfruta, porque vamos a entrar al completo en esta triste historia. Ya sabrán el porqué de este término más adelante, ¿eh? Todo empieza en un planeta inhóspito en algún lugar del universo, donde conocemos a un pobre hombre que clamaba a los dioses por su hija. Este planeta desértico se había quedado sin agua y sus habitantes murieron de hambre, y a pesar de que le pide a su dios Rombu que salve a su hija, parece no escuchar sus plegarias. Así es que nos toca presenciar la muerte de la hija de este pobre hombre. Sin nada más que hacer al lado de su tumba, empezaría a escuchar una voz que lo empieza a seducir, la cual pronto lo llevaría a un oasis en medio de este desierto inhóspito. En este lugar había agua y comida abundante, donde este pobre hombre empezaría a comer como un animal. Ahí vería al dios Rombu, su dios. Pero este dios no haría más que burlarse del pobre Gor, de su sufrimiento, diciendo que su único propósito es alabarlo sin recompensa alguna. Y a pesar de que Gor le revela que siempre fue leal junto a su hija y que creen en las recompensas de los dioses, este dios solo se burla de él, a lo que Gor responde preguntándole por qué celebra, si ahora todas las personas de este planeta que lo alababan han muerto de hambre. Es ahí donde este dios le revela que no le importan sus creyentes, que están celebrando porque han derrotado al portador de la necroespada. Ahí la veríamos junto al cadáver de un alienígena, espada la cual le habla, diciéndole que ya ha sufrido mucho, y que es momento de acabar con este sufrimiento y engaños. En ese momento este dios va a matar a Gor, pero la necroespada se alza lentamente para elegir a Gor como su nuevo portador, y es así como este pobre hombre mata a este dios y se convierte en Gor, el carnicero de dioses. Y ahora como único objetivo tiene que ir hasta Eternidad para pedir un deseo y así poder acabar con todos los dioses del universo. Eternidad es una entidad abstracta en la cual entraremos más adelante. Mientras tanto vamos a irnos con Thor Odinson, quien desde muy pequeño fue un guerrero muy avezado. Él creció y vemos algunos trajes de sus inicios en las antiguas películas, pero claro, como todo dios le encantaban las orgías masivas y conocer mujeres. Estuvo con algunas, pero la verdad es que ninguna lo convenció hasta que conoció a Jane Foster, su verdadero amor que lo dejó marcado para siempre. Al mismo tiempo perdería a su madre, su hermano, Heimdall, y a su padre el todopoderoso Odín. Además en el Ragnarok su reino sería destruido. Por cierto, si quieres un recap de todas las historias de Thor anteriores, pásate por la tarjeta que te dejo aquí arriba. Thor, luego de todos esos acontecimientos que había pasado, se puso a pensar y pensar. Se refugió en el alcohol, el gaming y la comida chatarra, terminando como un cerdo. Pero luego de pensar y pensar, decidiría ayudar a los diferentes reinos del universo otra vez, haciendo equipo con los Guardianes de la Galaxia. Historia que si quieres verla te la dejo por aquí arriba también. Así Thor volvería a entrenar duro, esta vez para quitarse esos kilos de más y volver a estar en forma, para refugiarse en la batalla y no explorar lo que realmente sentía. Estamos en una batalla donde los Guardianes de la Galaxia estaban perdiendo, así que Chris Pratt, Star-Lord, vendría a pedir su ayuda para acabar con estos invasores. Y es que en este lugar Gor había matado a sus dioses y los invasores aprovecharon para tomar el planeta. Y como es uno de los dioses más ególatras, llama al Stormbreaker e invoca el trueno para comenzar a destrozar a todos estos invasores. La verdad, esta pelea no es muy larga, Thor es superior indudablemente, y hasta incluso termina destruyendo este templo profanado del reino. Y sí, la vida de Thor parece genial, pero la que no le estaba pasando nada bien es Jane Foster, porque nos vamos a ir con ella, quien acaba de salir de sus tratamientos pues ahora tiene cáncer. Ella habla con su amiga Darcy, quien le pregunta si ya le dijo a las personas cercanas, a sus familiares incluso, que pronto morirá porque tiene cáncer, pero Jane le dice que no lo hará porque si no las personas cambiarán hacia ella. Y a pesar de que está en fase 4, o sea, en la fase terminal, decide mantener su postura de no decirle nada a nadie. Pero claro, ella no se iba a quedar de brazos cruzados, y en su laboratorio estaba investigando una cura para su cáncer. Sin embargo, no lograría encontrarla. Una noche, luego de investigar tanto, se pone a pensar y pensar. Ahí pronto vería los libros de los mitos vikingos, donde al abrir uno de estos antiguos escritos, encuentra información sobre el Mjolnir, martillo el cual al portador le daba fuerza, vigor y sobre todo mucha salud. Así que planea ir a visitar Nuevo Asgard, lugar que actualmente se utiliza como centro turístico para los humanos. Aquí volveremos a ver a Valkyria, quien tal cual como fue designada en Thor Ragnarok, ahora es la reina y señora de Asgard. Hace comerciales y está muy abrumada con la vida burocrática. Aquí se estaba realizando una obra de teatro, exactamente la escena de Thor Ragnarok, cuando Odín murió y se evaporó en partículas, y pronto aparecería Hela, para que así se cumpla el Ragnarok. Esa historia te la dejo en la descripción. Como les dije, Nuevo Asgard se volvió un lugar turístico para toda la gente. Aquí veríamos unos niños en una expedición viendo los pedazos del martillo de Thor luego de que fuera roto por Hela en los acontecimientos del Ragnarok. Pero claro, a este lugar había llegado Jane Foster, quien sin esperanza alguna lo contempla. Pronto los pedazos del martillo empezarían a moverse con electricidad y en el cielo aparecerían truenos, porque es digna. Vamos a regresar con Thor a este planeta desconocido donde el rey le termina regalando un par de cabras que estaban bastante desquiciadas. Humor de Taika Waititi. Pronto en la nave de los Guardianes de la Galaxia encontrarían muchas llamadas de auxilio, porque los dioses de todo el universo estaban muriendo en distintos
distintos lugares. Lo más inquietante para Thor es que ve una llamada de auxilio de Sif, su amiga la que pudimos ver en Thor Un Mundo Oscuro. El dios del trueno, como está cansado de pedir la ayuda de los guardianes de la galaxia, le dice a Star-Lord que esta vez se ocupará él personalmente de solucionar el problema. Así que tras una emotiva despedida con él, donde el ex devastador le dice que si se siente perdido, puede mirar a los ojos a las personas que lo aman. Tras esto se despiden y los guardianes de la galaxia se van. Así que Thor junto a su amigo Korg y sus dos cabras se transportan por el Bifrost del Stormbreaker hasta la frontera galáctica, donde Korg y Thor pronto encontrarían los restos de Faligar, este gigante dios de la frontera galáctica asesinado. Ahí se encontraba Sif sin un brazo, quien le advierte que el carnicero de dioses ahora irá a por él. Mientras esto pasaba en la Tierra, en Nuevo Asgard, Gorr había llegado y en esta noche oscura hunde su espada en estas tierras, provocando que de las sombras salgan monstruos que atacan a los asgardianos. Ahí llegaría Thor con el Bifrost otra vez, pero Thor se quedaría sorprendido al ver que su martillo estaba dando vueltas por ahí matando a los enemigos, para pronto darse cuenta que una mujer estaba portando su martillo, una Lady Thor. Obviamente Thor estaba desconcertado y no sabía de quién se trataba, así que la confronta para ella revelarse como Jane Foster, y en un plano frente a frente que hasta incluso la casa de fondo se incendia al completo, representando que el fuego ha vuelto a nacer en ambos, vamos a hacer un flashback al pasado para conocer qué pasó realmente en su relación. Y es que ambos se enamoraron, la pasaban muy bien, eran muy cercanos, tanto que una vez Thor le dijo a su martillo que si algo le pasara a Jane Foster la cuide, y en el martillo saldría un trébol asgardiano como un hechizo que acaba de lanzar. Su relación parecía que iba bien, pero Thor tenía miedo a perderla, y ella también a él, así que ambos crearon un muro entre los dos. Poco a poco, por cosas del trabajo, Thor se fue con los Vengadores y Jane Foster se dedicó a la ciencia, hasta que al final todo se rompió. Ella le dejaría una carta y lo abandonaría, o él la abandonó. Bueno, el caso es que vamos a regresar a la actualidad y todos continúan peleando. Thor está un poco sacado de onda, pero más se va a sacar de onda cuando vea al carnicero de dioses. Él lo amenaza con la necroespada, lo va a matar, pero Thor se defiende. Ahí llegaría Jane Foster y Valkyria para asustarlo. Así que Gorr, como estaba en desventaja, solo tiene que escapar, no sin antes, claro, llevarse a los niños asgardianos. Tras esto, Thor hablaría con su pueblo bajo la atenta mirada de Jane y Valkyria, para decirles que todo está bien, que los niños serán recuperados. Y en ese momento, el hijo de Heimdall, desde otro lugar del universo, con el poder que heredó de su padre, aparecería ante los ojos de Thor. Pronto lo transportaría hasta la celda donde los niños estaban encerrados. Aquí Thor se daría cuenta que los niños estaban siendo llevados hasta el mundo de las sombras, donde la oscuridad reina y ni siquiera el color existía. Por eso le dice a Valkyria que su plan es ir a Ciudad Omnipotencia, donde habitan los dioses más poderosos del universo, hasta incluso para poder reclutar a Zeus. Jane está muy emocionada, pero aquí descubrimos que su enfermedad está acabándola por dentro, pues cuando suelta el Mjolnir en el baño, pierde sus poderes para que la enfermedad regrese peor que antes. Ahí recuerda a su madre que también murió de cáncer en el pasado, y ahora le está pasando lo mismo. Al recordar sus palabras se arma de valor para tomar el Mjolnir otra vez y recuperar fuerza y vitalidad, aunque sabe que esto la matará pronto, hasta rompe el lavabo de impotencia. Ahí llegaría Valkyria para preguntarle si todo está bien. Jane le dice que sí, que está muy lista para ir a Ciudad Omnipotencia, mientras afuera un arca asgardiana se estaba preparando para utilizarla como carruaje transporte espacial con ayuda del Stormbreaker, el cual es jalado por las cabras, y mientras Thor se despide de su pueblo, los vemos dirigirse y llegar hasta Ciudad Omnipotencia. Aquí los tres asgardianos, porque ahora Jane también es asgardiana, y Korg caminan por las muy bien limpiadas calles de Ciudad Omnipotencia, para pronto terminar disfrazándose de los dioses de colores para ingresar a la presentación del dios todopoderoso follador Zeus. En este lugar encontrarían los dioses de todas razas, sabores y colores, hasta dioses mexicanos como Quetzalcóatl. Justo en ese momento unas nubes aparecerían, con electricidad pronto se mostraría un rayo, y aquí conocemos a Zeus, el dios todopoderoso de las orgías más locas que pueda existir. Aquí él haría una presentación con su rayo porque le gusta hacer muchas maniobras con el rayo, ¿me entienden, no? Y claro, en este consejo comienza a tratar el tema más importante del año. Por supuesto, hablo de la tremenda orgía que está organizando. Pero mientras detallaba los planes más al completo, Thor, Jane y Valkyria estaban hablando, así que lo interrumpen, por lo que Zeus obliga a Thor a bajar a hablar en el estrado. Thor le revelaría que hay un nuevo portador de la Negroespada, quien ha estado matando a todos los dioses y pronto llegará hasta aquí. Por eso le pide a Zeus un ejército para detenerlo. Pero este dios no va a hacer nada. Por el contrario, le dice que Gorr solo mató a algunos diosecillos de bajo nivel, pero aquí nunca podrá llegar porque es un lugar secreto que solo conocen los dioses, y lo desnuda. Ahí sus amantes se desmayan porque quieren tener a Thor esta vez en la orgía. Thor le dice a Zeus que tiene miedo, así que el dios del rayo baja a hablar con él. Como nadie los escucha, le dice que sí, tiene razón, que Gorr los podría matar, pero que se relaje porque este sitio es seguro, que se tome un vinito, se relaje en el sol, que puede tomar incluso una de las nenas que están ahí presentes, porque está en Ciudad Omnipotencia, donde todo es posible. Así que como no
lo quiere ayudar, Thor le pide prestado su rayo, pero Zeus se lo niega y ordena a sus guardias atacarlos, pero Valkyria y Jane intervendrían derrotando fácilmente a todos estos sujetos, lo que colmaría la paciencia del dios de las orgías, quien lanza su rayo hiriendo mortalmente a Korg. Como es una roca, se desmorona. Todos pensamos que moriría, pero no, porque resulta que su cara es la única parte viva de su cuerpo. Esto hace enojar tanto a Thor que le devuelve el rayo matando a Zeus. En ese momento Korg llamaría a las cabras locas, que traen el arca asgardiana y se van, en una escena brutal ante la mirada de al parecer dos celestiales. Valkyria se despide de una de las chicas dejándole el implícito mensaje de que se verán en la orgía próxima y se lleva el rayo de Zeus. Estamos en el universo donde nuestros protagonistas se dirigen al reino de las sombras. Aquí Thor habla con el Stormbreaker, que estaba un poquito celoso de que haya vuelto a tocar el Mjolnir. Por eso Thor le da una cervecita y en ese momento llegaría Jane Foster. Ambos empezarían a hablar del pasado, de lo felices que fueron y cómo se separaron. Hasta observan delfines espaciales, criaturas que se emparejan de por vida. Ahí Thor le dejaría claro que la dejó ir por miedo a perderla, pero se ha cansado de vivir infeliz todos estos años, que en realidad quiere estar con ella y quiere recuperarla, porque eso de bloquear su corazón lo hace sentir mal. Pero Jane Foster le revelaría que tiene cáncer y no le queda mucho tiempo de vida, que hace 6 meses empezó a sentirse cansada y pronto, cuando fue a hacerse un examen, recibió la noticia de que su cáncer estaba en fase 4, en la fase terminal. Así que en una búsqueda desesperada por encontrar una solución para salvarse la vida, sentiría el llamado del Mjolnir, quien le devolvería parte de su vitalidad. Thor le recuerda que el martillo la escogió porque es digna, por eso debe luchar hasta el final. Y aunque Jane tiene miedo, que hasta incluso llora, parece que acepta su destino y al final se besa con Thor. Pero pronto llegarían al reino de la oscuridad, donde el color desaparece, para finalmente aterrizar el arca en una luna desconocida. Al explorar este lugar no encontrarían nada, pero Jane encontraría unos antiguos escritos, donde se veía que el Bifrost del Stormbreaker era la llave para abrir la puerta a Eternidad, una entidad abstracta que es capaz de cumplir cualquier deseo del que abra esta puerta, un ser de poder infinito, la encarnación del tiempo. Al enterarse de esto y darse cuenta que es una trampa de Gorr, Jane correría a arrojar el Stormbreaker al espacio. Gorr aparecería y los atraparía con sus bestias oscuras, y le pide el Stormbreaker para utilizarlo como llave y llegar hasta Eternidad, pero como él no quiere, va a torturar a Valkyria. Ahí le dice que los dioses son unos hipócritas egoístas, que no entiende cómo ella aún cree que son inocentes, y la recuerda su batalla como Valkyria, donde todas sus hermanas fueron asesinadas, y a pesar de que ella hizo plegarias, los dioses nunca la escucharon. También le diría lo mismo a Jane Foster, que su fin próximamente se acerca, su cuerpo está agonizando. Tras esto, Gorr le revela a Thor que tuvo una hija, la cual estaba muy mal, pues su planeta se había quedado sin nada, y a pesar de sus plegarias, los dioses no lo escucharon. Desde ese día comenzó a cazarlos, porque descubrió que son crueles y sus creyentes no les importan, y lo amenaza con matar a sus dos compañeras si no llama al Stormbreaker. Así que a Thor no le queda de otra y lo hace. Cuando llega, esta luna es sacudida y los tres son liberados. Gorr aprovecharía para clavar su oscura hacha en este lugar, donde tentáculos de la oscuridad aparecerían para apoderarse de esta luna. Aquí empezaría una batalla brutal entre Thor y el asesino de dioses, mientras Valkyria con el rayo de Zeus destroza a estas bestias nocturnas, al igual que Jane Foster lo hace con el martillo, que esta vez se divide en muchos pedazos y luego regresa a su forma normal como un rompecabezas. Esta pelea, como les digo, se pondría brutal porque Thor al parecer sí le rinde batalla al carnicero de dioses. Ahí se sumaría Valkyria, quien con el rayo de Zeus lo somete, para pronto apuñalarlo por la espalda, pero Gorr no se dejaría y al final, con sus habilidades, apuñalaría a Valkyria dejándola muy mal herida. Jane la rescataría para llevarla hasta Thor, quien usaría el Stormbreaker para transportarse a la tierra y curar a Valkyria, pero en ese momento el carnicero de dioses tomaría el hacha, y sí, le ganaría en fuerza a Thor y se quedaría con el rompetormentas. Pronto en la tierra descubriríamos que la enfermedad de Jane ha regresado peor que antes, ahora sin el martillo su cáncer ha avanzado. Ahí la doctora le revelaría a Thor que ya no hay tratamientos alternativos, pues al parecer convertirse en Thor la ha desgastado más. Le deja bien claro que pronto debe aceptar su partida. Thor, al verla, está muy apenado, que no quiere incluso hablarle. Le dice que él solo acabará con todo esto, que irá a traer a los niños que fueron secuestrados, asesinará a Thor y todo acabará. Y aunque Jane quiere ir, Thor no la deja. Le dice que la necesita con vida, ya que si se convierte otra vez en Lady Thor, esta vez su cuerpo humano no resistirá. Tras esto se despide con un beso y va a despedirse de Valkyria, quien al parecer ha perdido un riñón, y le entrega el rayo de Zeus, con el cual Thor se teletransporta hasta Eternidad en el centro del universo. Mientras eso pasaba, Gorr, el carnicero de dioses, había llegado hasta este lugar, con todos los niños secuestrados. Ahí enterraría su espada oscura y utilizaría su magia para someter al Stormbreaker y obligarlo a abrir la puerta a Eternidad. En ese momento llegaría Thor para salvar de ser aplastados a los niños. Ahí les daría una conversación motivacional diciéndoles que hoy es el día en que por fin se convertirán en guerreros,
y con su poder Thor les da a los niños la habilidad del trueno, para que así con las armas que recogieron del piso, enfrenten a las bestias oscuras del carnicero de dioses. La verdad no me esperaba esta escena de niños luchando con poderes, pero me gustó, ¿eh? En ese momento Thor aprovecharía para enfrentar al carnicero de dioses. Cuando lo enfrenta, el dios del trueno empieza ganando, dándole golpes duros al asesino de dioses. Pero pronto Gorr haría notar su habilidad y ya que estaban en la oscuridad era más poderoso, así que poco a poco empezaría a someter al pobre Thor. Al mismo tiempo, en la tierra Jane Foster sentía que Thor estaba perdiendo, y a pesar de estar postrada en una cama, pensaría en intervenir. Justo ahí Thor iba a ser asesinado por Gorr, pero a duras penas lograría detener la espada. En ese momento sería salvado por Lady Thor, quien en un corcel de las Valquirias, un caballo alado blanco, llega de la tierra para salvarlo. Thor al verla sabe que esta es su última transformación, porque su cuerpo no resistirá más. Juntos empiezan a darle una paliza al carnicero de dioses, pero Jane le dice que la deje sola porque puede con él, así que Thor va a detener al Stormbreaker, pero cuando lo hace ya es muy tarde pues la puerta se ha abierto. Thor le da el Stormbreaker al hijo de Heimdall para que lleve a los niños a la tierra, para Odinson regresar a la lucha con Jane contra Gorr. Ahí gracias al rayo de Zeus, Jane utilizaría el martillo para romper la necroespada, y como esta se estaba reconstruyendo, Lady Thor rompe los pedazos restantes, desvaneciendo la necroespada y Gorr pierde todo su poder, pero Lady Thor también se queda muy débil. Tras esto Gorr entraría a eternidad. Pronto nos transportamos a un mundo onírico. En este lugar Gorr iba a pedir su deseo, pero antes de que lo pida Thor lo detiene para decirle que lo que realmente quiere es amor. Thor se cansa y mejor va con Jane porque siente que esta guerra se ha perdido, ya que Gorr pedirá su deseo. Es ahí donde el carnicero de dioses recapacita, viendo que en los últimos momentos de Jane, Thor ha preferido darle espalda y no luchar para pasar sus últimos momentos con ella. Ahí Gorr recordaría el pasado de cómo perdió a su hija en ese desértico planeta y menciona que está moribundo, que si pide de deseo regresarla a la vida, su hija no tendrá a nadie. Aún así, el carnicero de dioses pide su deseo a eternidad. Pronto aparecería su hija viva otra vez, y es así que Gorr en sus últimos momentos se redime. Al mismo tiempo Jane le da sus últimas palabras a Thor y le dice que lo ama mucho, para pronto desvanecerse con partículas de amor como lo hizo Odín. Ahí Gorr le pediría a Thor que cuide de su hija, y él le promete que sí. Tras estos acontecimientos vamos a regresar a la Tierra, donde se levantó una estatua de Lady Thor, Valquiria ahora entrena niños, y Thor por otro lado cría a la hija de Gorr, lo que en cierto modo ahora le dio sentido a su vida, hasta la lleva a combatir invasores en otros planetas. Y así termina Thor Love and Thunder, pero tranquilos que hay una escena post créditos, claro que sí, donde podemos ver al dios Zeus, quien no ha perdido la vida, y está muy enojado, y ahora promete mostrar a los súbditos, pero sobre todo a Thor, su ira por haberle faltado el respeto. Pronto mandaría a su hijo Hércules a acabar con Thor, y con un plano del rostro del nuevo Hércules finaliza esta historia. Fin, gente, así termina Thor Amor y Trueno. Si te gustó, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Si te interesa ver otras historias de Thor, puedes pasarte por el What If de Thor el Rey de las Fiestas, o las tres historias anteriores que te las dejo en una tarjeta por aquí arriba o en la descripción. Sin más, esto fue todo por mi parte, nos vemos en la próxima, adiós y un beso a todos.